también de modelo de buenas prácticas. Bueno, pues a las empresas de ellos continúa, acudiremos a convocatoria, creo que es el 15 de marzo, con esos primeros 500 millones de euros. Y en esa línea de que digital, bueno, pues entonces se podrá financiar a las empresas, creo que son hasta 12.000 euros, y principalmente la línea de formación digital, pero también de los procesos. Bueno, pues en cada una de las líneas de acción, en cada una de las convocatorias, la distribución de los fondos que hace el gobierno es en cuatro ejes. Por un lado, con convocatorias de los propios ministerios, eso va a ocurrir, por ejemplo, en el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria va a hacer la convocatoria de todas sus líneas de forma directa, ¿vale?, del ministerio, mediante concurrencia competitiva y demás. Hay la segunda línea, que es a través de lo que son los planes estratégicos, los PERTE, ahora hablo de ellos. Hay una tercera línea, que es a través de transferencias a las comunidades autónomas para que ellos hagan las convocatorias. Está ocurriendo sobre todo en aquellas que tienen su competencia, vivienda, pero también en industria.